economía, porque se cerró la paritaria más grande del país, estamos hablando de la paritaria mercantil, la paritaria que agrupa a los trabajadores del área comercial, comercios que en definitiva agrupan a más de 1 millón de personas, de trabajadores que van a recibir este número que ves en pantalla, un 30% de incremento salarial. ¿Por qué es una noticia que llamó mucho la atención? Porque hasta ahora, Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, estaba convalidando paritarias del 28%, es decir, 2 puntos porcentuales por detrás del número que ves en pantalla. Por primera vez, le da magnitud ahora a una paritaria con una proporción de suba mayor. Ahora bien, esta paritaria hay que decir que se paga en 5 cuotas, la primera entra en vigencia a partir de mayo, pero además tiene una revisión en el mes de enero. En enero, las partes se sientan y revisan si el poder adquisitivo del salario no quedó desfasado en función de lo que pueda ser la inflación que se venga de ahora en adelante. Pero un inciso muy particular de esta paritaria y que es posible que se empiece a replicar en otras paritarias. Si de aquí a enero, que es el momento de la revisión, o antes de enero, que es el momento de la revisión, la inflación sube por encima de este 30%, que es el acuerdo total, entonces esa revisión, en vez de hacerse en el mes de enero, va a hacerse antes, en el momento que toque este 30%. Esto, por supuesto, es una previsión que tienen los gremios que tanto han perdido el año pasado frente a la inflación. Para que te des una idea, se dice que en promedio el salario del sector formal perdió 7 puntos frente a la inflación. En promedio, otros sectores perdieron más de 10 el año pasado. Entonces, por eso los gremios intentaron pelear para tener ese condimento a favor que los va a, de alguna manera, salvar de no tener que esperar a este enero para llevar a una revisión y ver si pueden pelear su salario. Si la inflación de aquí en adelante, antes de ese momento de la revisión, sube por encima del total del porcentaje de incremento salarial pactado, entonces antes tiene que activarse esa revisión automáticamente. Veremos qué sucede. Es la primera paritaria de las gruesas, del que lleva mucha gente a cargo y que de verdad fue difícil de refrendar y por eso llevó tantas semanas, que se cierra con un 30%. Ahora queda por delante otra que va a ser conflictiva y te lo anticipo desde ahora, que es la de camioneros. Van a ir por más del 30%. Veremos. 35% me está contando acá Nico. Sí, es posible que más, porque además ellos van a ir para recuperar el terreno perdido. Hay que ver qué convalida el Ministerio de Producción y Trabajo, pero por ahora es una noticia, ¿eh? Probablemente los gremios que sigan, que no cerraron hasta ahora, porque ahora han cerrado gastronómicos, metalúrgicos, docentes, no han tomado 30% de base, han tomado menos, 28%. Probablemente ahora inspire a otros gremios. En las vísperas del paro apareció el 30. Apareció el 30 y probablemente se ha tomado por otros sindicatos.